Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo otra vez, TF Coyote F1, y les vuelvo a mostrar otro video review donde les hablo de mis automóviles de colección. Y bueno, ahora el que están viendo en este momento en pantalla es uno versión Hot Wheels, y el que están viendo en pantalla se trata de el Bound Shaker edición Hot Wheels. Y bueno, les pongo la cámara aquí y vamos a empezar. Bueno, aquí lo tienen, como pueden ver, es de color café, la carrocería exactamente de color café, y podrán darse cuenta que tiene detalles metálicos de color dorado, como por ejemplo, podrán darse cuenta que la parte frontal es una calavera y las manos de la calavera son de color, o sea, la mano de la calavera tiene forma de luces de iluminación nocturna. También pueden ver ahí, exactamente ahí pueden ver ahí una calavera y la puerta. Podrán darse cuenta que tiene cuatro tubos de escape, 1, 2, 3, 4. Podrán darse cuenta que se le ven las válvulas del motor, que son cuatro en cada lado, o sea, son ocho. Ahí pueden ver este mismo detalle de la calavera en la puerta. Podrán darse cuenta que también tiene cuatro tubos de escape, o sea, tiene ocho. Ocho tubos de escape tiene. Cuatro en este lado y también cuatro en este otro. Los rines también son de color dorado, tal cual ustedes pueden ver. Ahí pueden ver los asientos de el acompañante y del piloto, que también están pintados de color dorado. El volante también, los indicadores. Pueden ver también ahí el tanque de gasolina, las partes eléctricas, creo que son eso. Pueden ver ahí los detalles, ahí como por ejemplo, creo que la caja de cambio, la matrícula, las luces traseras. Excelentemente bueno este auto, este Hot Rod. Y puede rodar perfectamente sin ningún problema. De hecho, es un hot rod muy auténtico. Me encanta demasiado. Se ve como súper, una onda súper rock and rollera. Es súper rock and rollero este Fórmula. O sea, perdón, no quise decir Fórmula 1. Una onda súper rock and rollera este hot rod clásico. Eso quería decir. Y ahora voy a hacer un comparativo. Por ejemplo, aquí con el Porsche Carrera GT. Podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño. Otro comparativo más y el último. Este Peugeot 206 de Rally Edición Majorette. Exactamente son del mismo tamaño. Bueno, les recomiendo este video a todos los fanáticos de la línea Hot Wheels. A todos se los recomiendo. Y si les gusta este auto, pueden comprarlo o en internet o en tienda o en supermercado. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos en otro video review más. Chao, que estén todos bien.